Desinstalar e instalar ruedas. Objetivos: ser capaz de desinstalar e instalar ruedas traseras y delanteras. Herramientas necesarias: llave combinada de 15 milímetros. Partes a identificar: cierre rápido de freno, cierre rápido de rueda. Paso 1. Abre el freno. Si tienes frenos B o cantilever, es necesario quitar el cable para que la llanta pueda salir de las zapatas de los frenos. Paso 2. Abre el cierre rápido de rueda. Si tu bicicleta tiene cierres rápidos en las ruedas, tome la palanca del cierre rápido y darle la vuelta para que podrás leer la palabra abierto. Tome la palanca con una mano y gírela en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que esté lo suficientemente suelto para que la rueda se pueda quitar. Si tienes ruedas con ejes sólidos y tuercas, use una llave combinada de 15 milímetros para aflojar los tornillos del eje. Paso 3. Quita la rueda trasera. Para quitar una rueda trasera, la mejor manera de empezar es colocar la cadena en el piñón más pequeño. De esta manera, es más fácil poder quitar la rueda sin que la cadena estorbe. Jala el desviador hacia atrás con una mano y así la rueda podrá salir fácilmente. Si tienes problemas, trate sacándole un poco de aire a la llanta. Paso 4. Reinstala la rueda delantera. Si tienes cierres rápidos en tus ruedas, asegúrate que funcionen bien. Debes de tener un par de resortes en forma de cono para cada lado con la cara más pequeña en dirección a la rueda. Pon la palanca en posición de abierta y afloja la tuerca lo suficiente para que la rueda pueda entrar en las punteras de la bicicleta. Pon la palanca del cierre rápido de manera que esté a un ángulo de 90 grados y apriete lo más posible con la mano la tuerca. Apriete el cierre rápido con la palanca hasta que puedes leer la palabra cerrado. Es mejor dejarla en posición hacia arriba, pero asegúrate no cerrarlo en contra del marco, dejando espacio para que se pueda abrir cómodamente. Paso 5. Reinstala la rueda trasera. Para la rueda trasera, asegúrate que el cambio está en el piñón más pequeño. Jala el desviador hacia atrás y coloca la cadena en el piñón más pequeño cuando instalas la rueda. Asegúrate que la rueda esté alineada en el marco antes de apretar el cierre rápido o las tuercas. Paso 6. Fija el cable del freno. Por último, asegúrate que los frenos estén fijados y pruébalos antes de usar la bicicleta.